pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. En Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 4. Y ahí estábamos, en Samaria, completamente desorientados y confundidos, en lo que a Dios se refiere, convencidos de que Dios era esto o aquello, y éramos como ciegos dando tumbos sin dirección ninguna en nuestras vidas, pero convencidos de que éramos los dueños de nuestro destino. En algunos hipermercados tienen carritos para los peques que son como un cochecito con un largo mango. El niño va dentro de su cochecito conduciendo con su volantito, convencido en su fantasía de que él es quien dirige y elige el rumbo a su voluntad. Pues así es la vida de quien vive sin haber entregado su vida y su voluntad a Cristo Jesús. Podemos creer que gobernamos nuestras vidas, pero al final siempre acabamos donde no queríamos. ¿Por qué? ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Por qué yo no soy feliz? Son preguntas que sin duda todos nos hemos hecho y que pueden llegar a atormentar nuestras almas. ¿Pero te has parado a pensar si verdaderamente tu vida está en el lugar que deseas? ¿Te has parado a pensar quién dirige tu cochecito? Porque no te engañes. Todas las vidas llevan una dirección, un rumbo espiritual, y hay una mano dirigiendo y conduciendo cada vida. ¿A quién le has confiado tú el gobierno de tu vida? Los samaritanos, al igual que los judíos, y al igual que otras muchas religiones actuales y pasadas, se han empeñado en manejar a Dios, recluirle, limitarle a un lugar donde Él sea soberano, un lugar donde se supone que debe de estar. Una especie de oficina de Dios, lo cual nos lleva a una terrible y peligrosa conclusión. Yo decido dónde debe de estar Dios. A Jesús le era necesario pasar por Samaria, por esa Samaria en la que vivimos para rescatarnos de nuestra religiosidad, a mostrarse a cada corazón con la libertad que Él representa y trae a cada vida. Si hay tesoros en la Biblia, este pasaje es uno de los más preciosos. Ver cómo va abriendo los ojos de esta mujer, no solo a la condición en la que ella vive, sino a la realidad de que está teniendo un encuentro personal con el Mesías. Nuestras vidas en muchas áreas están ancladas en Samaria, y tenemos limitado a Dios a tratar con esto aquí y con lo otro allá. Y luego nos extrañamos de que las cosas no fluyan como es de esperar. Dios es espíritu, le dijo Dios a la mujer de Samaria, y al espíritu de Dios no lo podemos condicionar a ser soberano en un lugar determinado. Él es soberano en sí mismo. Él es. La Samaria de nuestras vidas, esa en la que nuestras excusas siempre encuentran una justificación, puede que esté a punto de ser visitada y nuestros ojos abiertos, porque a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados
para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.